Sí. Un momento muy importante. Sí, de muchas emociones. Bueno, resumirnos un poco cómo ha sido esta carrera, lo que va desde 2013, en función del éxito, el impacto con la gente. Mira, yo me siento muy bien porque si hay algo que busqué durante 15 años y si hay algo que sigo buscando cada día es que me brinden espacios para poder desarrollar mi música y para poder desarrollarme yo a través de mi música. Al principio tenía menos espacios, hoy me brindan muchos, los medios de comunicación, el público, los productores de espectáculos. Entonces lo que hago es trabajar día a día para aprovechar esas oportunidades y poder seguir ofreciendo todo lo que quiero transmitir a través de mis canciones. El primer corte salió el 9. Del nuevo disco, ya es platino. El disco salió el 9, el corte salió unas dos semanas antes. Antes de ser editado el disco ya era disco de platino, eran 40.000 discos vendidos. Y el día que salió, la verdad que se vendió muchísimo en todo el país y estamos muy, muy felices por la repercusión del disco. A ver, Santiago del Estero es cuna de cantores, pero vos has trabajado mucho. Un consejo para todos los chicos que tenemos en Santiago del Estero y que quieren llegar al menos a la mitad de lo que llegaste vos. Un consejo. La música es como todo en la vida, que es un camino realmente hermoso para elegir, para poder desarrollarse como ser humano. Uno se va a divertir mucho, van a aprender muchas cosas, pero hay que encararlo con la misma responsabilidad y el mismo amor con el que hay que encarar todo en la vida, fundamentalmente teniendo las herramientas necesarias. Y las herramientas se consiguen con estudio. Hay que estudiar lo que sea en la vida, incluso música. Hay que estudiar y hacerse fuerte de ese lugar, porque para construir un sueño hace falta un ideal, pero también hace falta herramientas. No se puede construir solo desde la idea. ¿Cuántas horas trabajan vos y tus músicos? Decirle a la gente para que sepa. Es que es todo el día, es porque es dedicarse a hacer eso. Digo, todos nos dedicamos a las distintas cosas que elegimos y de alguna u otra manera lo hacemos todo el día. Yo estoy haciendo una prueba de sonido, una conferencia de prensa, grabando en el estudio, estudiando música, estudiando mi secundario porque no tuve la oportunidad de terminarlo de adolescente, vocalizo antes de los conciertos, vocalizo después de los conciertos, entreno para soportar mejor las giras y los conciertos. Todo el día se está aprendiendo a hacer lo que uno hace. Abel, ¿te diste un pequeño gusto personal en el video que grabaron en las ruinas de Quilmes con una letra muy especial? Sí, bueno, porque el Antigal y Cactus son dos canciones muy importantes para mí que siempre había querido por grabar. El Antigal la venía cantando hacía mucho tiempo, pero no había grabado nunca. Y Cactus siempre la tuve como ahí, esperando un momento para poder cantarla. Y fueron dos canciones muy importantes porque además reflejaron perfectamente la primera etapa de mi carrera, que era como intérprete. Viniste Frías siendo muy chico, vuelves. En la primera gira que hicimos, en el año 98, estuvimos en el Festival del Bombo y fue un concierto en el medio de nuestra primera gira nacional, digamos. Hay mucha gente que está esperando. Y yo estoy esperando con muchas ansias encontrarme con un público que ya me conoce y que yo conozco bien. ¿La llave es lo que te identifica? No, cada canción es muy importante. Hoy en día Sueño Dorado es más importante para mí por todas las cosas que he vivido con esa canción. Pero de todos modos, cada canción es un ladrillo que tiene un lugar especial y una función especial en todo lo que he tratado de construir con mi música hasta el día de hoy. Gracias, Abel. Buena onda para hoy. Que le pasen bien, gracias. Gracias a vos. Más allá de todo lo que pasó, las heridas y el dolor, lo difícil que será en sentarme a esperar que los días pasen, que quieras escuchar. No se termina por un error, podemos tratarnos bien, aceptarnos y aprender. No está perdido para el amor, podemos tratarnos bien, en el alma y en la piel. Siempre aquí te voy a esperar, siempre aquí te espero. Siempre aquí te espero.